¿Qué onda, amigos? Estoy blogueando mientras manejo. Voy a estar volteando a la cámara. La inspiración de este video realmente salió de aquellas épocas de otro rollo en donde Adal Ramones, bueno, no, nunca fue Adal, fue Jordi y fue Mauricio Castillo, que se personificaban de taxistas, iban recogiendo gente, iban platicando y ya después decía, ah, la verdad soy el Jordi. Y yo así, ah, oh, no mames, Jordi, oh. ¿Sí se aventaría ahí una votación con la tigresa? ¿Por qué no? Si lo que tiene la tigresa lo tiene la esta Lorena. Carnal, tengo una dinámica para ti. Si sabes qué youtuber soy, te ganas 500 varos. Si no sabes, te llevas 10 varos. No mames. ¿Qué youtuber soy? Gente guapa y sexy de YouTube. Del Whatever Tomorrow Crew. ¿No? ¡Maldita sea! Ni pedo, toma. Chido. Ni pedo, no supieron. 500 varos. ¡No! Adivinaron. Está, güey. El virus, ¿no? Le faltó. El virus. Los virus. Pero bótale la... ¿Esta? Ahora resulta que las mujeres saben más que los hombres. Puede ser. Toc, toc, ¿quién es? Soy un hombre opresor. Hola, amigo. Oye, si adivinas quién soy yo, te llevas 500 pesos. Si no adivinas, te llevas 10 pesos. Soy un youtuber muy famoso y exitoso. Youtuber famoso. De los más famosos, sensuales. Yeah, salí en la isla, en Parodiando, del Whatever Tomorrow Crew. Incluso también hay un señor muy famoso. Que fue papá de uno de los grandes artistas, cantantes. Tiene mi mismo nombre, me copió. Me llamo Luis. ¿Luis? Ajá. Y soy el rey. ¿Quién soy yo? ¿Luisito Rey? ¡Ah! Sí se lo lleva. Muy bien, bien hecho. Gracias. Un mensaje que quieras dar a toda la gente que te está viendo. Un saludo, cuídense y quédense en casa. Ahí está, chido. Es hermano. Tú deja de voltear a la cámara y concéntrate en manejar, ¿sí? Está bien. Porque no quiero grabar un choque. Está bien. A menos de que sea gracioso. ¿Cómo? Y quede muy bien grabado, Nancy. Bueno, mientras tanto, vamos a jugar un juego. Te digo una canción y debes de cantar una canción con ella. La canción es, la palabra es machín. ¿Machín? Ajá. Tiene 5 segundos. No. Ay, pues me pones puras que tú escuchas. Qué muy machino, muy machino, qué muy machino. ¿Y dónde dice machín? Ahí está, qué muy machín. No, es machino. Es machín. ¡Ah! ¡En tu cara! Va ganando Luisito Papi Rey. Sí. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá. Me están filmando. Le cambié ahí la letra al final. Es que se me vienen puras fáciles, yo digo. A ver, canica. No mames. Pues no se me viene. Como canica. Wow. La verdad es que quería que cantaras esa canción. Me traes como canica. Por mi, ¿qué? Por ti mi corazón. Baila este rock. Baila este rock. Baila este rock. Ve, güey. Hombres fuertes trabajando ahí. Yo no podría, güey. Yo después de 2 horas de estar haciendo ese trabajo, ya, güey, hubiera dicho, no, pues yo creo que voy a hacer otra cosa. Es mi chamba, güey. El DF es gangsta, de cholos y paisa, de ñeros y lacra, de chemos y traca, si no tranza no avanza. ¿A poco no? El DF es gangsta, yeah. Te voy a poner una muy fácil, güey. Pablo. ¿Pablo? Mm-hmm. ¿Pablo? No manches. No, no es de ninguna con Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos. Y amigos inseparables. Te digo, soy experto en este juego. No vengo mentalizada porque yo también estoy buen, me consideraba buena. No, pues sí. Y ya, tengo una. Vives. Mira, ayuda cuando la palabra no es la misma del título. Vives en mí.
No, yo tenía en mente otra. Una de Yori, dice: si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Ok, bueno, sí estaba difícil esa, pero pues había una gran, sí, gran claro, referencia ahí atrás. ¿Has visto la película de... ¿cómo se llama, cabrón? Y sé que no la has visto, pero... en la síntesis que te voy a hacer, sinopsis, vas a decir que es un churro. Pero está buena, güey. Es de un tráiler poseído por un espíritu maligno. ¿No es Cars? No, no. ¿So? Que es un tráiler que le ponen una cara ahí en la parrilla, ¿cómo se llama? El radiador. El tráiler se vuelve malo y ya empieza a manejar solo, güey. Entonces, pues, como es malo, se atropella gente, güey. No es como el auto increíble. No, güey. No. Ese güey, exacto, güey. Hay de carros a carros. Este pues era un tráiler. Entonces se sentía poderoso, cabrón. Pero no solo eso, sino que contagia a otros trailers que no tenían vida, o sea, eran trailers normales, y los empieza a contagiar para que se vuelvan malos, güey. Y entonces los humanos, los choferes, de repente es como de: ay, cabrón, se está moviendo solo mi trailer. Y los empiezan a encerrar. Entonces estaban dentro de la gasolinería y empiezan a dar vueltas alrededor de la gasolinería, así un chingo de trailers, como unos 10. Y así, y pues todos así adentro, los humanos así como: no mames, ¿qué vamos a hacer, güey? No podemos hacer nada, estamos aquí encerrados porque no nos dejan salir. ¿Cómo lograron salir de esa? Más adelante les digo. Mientras tanto, vamos con Albañiles Sensuales. Hombres fuertes. ¿Es mexicana? No, es extranjera. Seguro también es un churro. Sí, son de esas películas. Pero que te diviertes, ¿sabes? Es como la de Profundo Enemigo Bajo la Tierra, Terror Bajo la Tierra. La de estos gusanos raros que son ciegos. Sí. También es un churro. Así es esta. Y bueno, les decía que les iba a contar. Pues básicamente... No, no, pues ¿qué tal que la quieren ver y ya les vas a contar el final? Ay, no lo van a ver. ¿Tú crees que van a ver esa película? Sí, no. Ahorita van a ver el video de JB Pantoja, güey. Resulta que al final, como se libran de esa pesadilla, es esperando. Esperando a que se les acabe la gasolina a los camiones. No. Vamos a arribar a la plaza comercial por primera ocasión después de mucho tiempo. Mira este compa cómo atravesó y está grabado en cámara. ¡Imbécil! No, no es cierto. Que vamos a entrar a la plaza comercial. No sabemos qué medidas nos encontremos adentro de la plaza. Yo en sí tengo que ir por unos audífonos. ¡Qué necesarios! Ya sé, no es la gran necesidad, pero pues también está bueno como, órale, me voy a ir a la plaza con las medidas necesarias, llevo mi cubrebocas y tendré cuidado. Bueno, hemos llegado, vamos a ver qué nos topamos allá. Amigos, nos acabamos de dar cuenta de algo bastante particular. A los chavos les preguntamos que qué youtuber era. Traigo mi gorra de Luisito Rey Retro y ni aún así, güey, qué pedernal ahí. Ni ped, eso es por no observar bien. Tache. Buenas tardes. Pues básicamente esta es la plaza comercial. Está prácticamente vacía, muy poca gente. Las escaleras inclusive no están funcionando. No te agarres. Bueno, pues vemos una plaza vacía, muy tranquila. Como si fuera a las 11 de la mañana más o menos. ¿A poco no sientes la modernidad ahí? ¿Sí? Ah, demonios, vamos a parar de grabar. Hasta luego. 346 minutos más tarde. O sea, por ejemplo, ahorita, ya me quité el cubrebocas. Estoy en alto riesgo. Claro. ¿Pero por qué? Porque las partículas también están en el aire. Pero... ¡póntelo! El coronavirus es un virus que es muy pesado, por lo cual no se encuentran las partículas por arriba. Pero estás en un lugar cerrado, sin ventilación. Ok. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Otro
otro día chafirateando en la ciudad. A esta altura del video son las 4:41. En una tarde bastante despejada, que todavía se disfruta previo a que toda la bola de aborígenes regresen a la escuela. Si bien han dicho que el regreso a clase será virtual, no sabemos qué vaya a detonar en cuanto se active como tal el calendario escolar. Hablemos de las colecciones. Las colecciones de diferentes objetos, cosas, anhelos que tenías de morro. Yo ahorita siento que estoy teniendo como una fiebre de coleccionar jerseys antaños, güey. De las Chivas, obviamente. Pedí varias y ahí las tengo pues guardadas, no coleccionando porque las uso, me gustan. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta coleccionar cosas. Pon en los comentarios cuál es tu colección que estás empezando a formar o que tienes. Las Pepsi Cards, güey, estas eran muy buenas. Eran cartas de superhéroes, sobre todo con ilustraciones muy, muy chidas. Ahí están viendo en pantallas como cuáles. Y pues literal son como pinturas en el momento perfecto. Y pues bueno, amigos, este fue el primer Chafirateando. Espero que les haya gustado. Comenten ahí en la parte de abajo referente a los temas que salieron. El chiste es hacer un foro también de opinión, que se conozcan, que expresen ideas, que se peleen, que se contenten, que encuentren puntos en común. Compartan el video, díganme si quieren que hagamos más de estas secciones. Y bueno, yo los veo en la próxima. Besitos. Bye, bye, bye.